I'm gonna make some birria. This is the carne that I use. Esta es la carne que uso. Mire, esta es especial para la birria. Es carne de res. Es super delicious. Esta es bien buena. So what I'm gonna do, I'm just gonna put it in here, like that. A little bit of half of water, like that. Like that. Just put it all inside. You watch it first, la lavas bien. Mira, voy a hacer una birria, a ver. Like, esta birria, yo me acuerdo que mi madre la hacía, yo me subía en una sillita y miraba todo lo que ella le ponía. Así es que espero en Dios que salga bien y para que ustedes también la preparen a su gusto. Y estos son los ingredientes que ella ponía. Le ponía un jitomate a cocer, otro, una cebolla entera, le ponía un ajo entero. Y unas hojitas, estas dos hojitas así, adentro así, así como está. Y ya nomás la tapa, así, le pone tantita sal, perdón, le pone tantita sal a su gusto. Puede ser, puede poner consomé o sal. Nomás le puedes poner tantita sal así, adentro que se cueza. Y la dejan cocer a temperatura high. Para que cuando suelte lo negro, ustedes nomás con un sedazo lo quitan todo y ya después le echan los otros ingredientes. Acá yo ya puse lo que va a llevar en los chiles que hice. Son dos de esas pasilla ancha, como unos 8 de guajillo. Ya lo cocí en mediano, poquito, no mucho. Aquí tiene ajonjolí. Es el que va a llegar este. Esa es la que voy a moler aquí todo junto. Voy a hacer el ajonjolí, los clavos, el comino, pimienta grande y pimienta chica. Yo le puse como unos 6 de grandes, o a mí 5 de grandes y lo demás de chiquitas. Aquí ustedes las pueden mirar. Lo que ustedes es a su gusto, el sabor. Este es orégano, le puse una cucharada, pues ustedes le pueden poner más. Esos son los dientes de ajos que va a llevar. Es una cabeza de ajos, yo las pelé ya preparadas. Este es el ajonjolí como viene, estos son los ajos como viene. Y le voy a echar una cucharada de vinagre para que no sea tan fuerte. Y acá tengo ya las verduras que voy a hacer de la salsa para que voy a hacer aparte para los taquitos. Este cilantro, jitomates, chiles, cebolla. También traje unos rábanos y ese es el tomatillo que voy a cocer a medium heat para que pase la salsa y le revuelvo. Aquí estoy ya cociendo los tomatillos. Estoy cociendo, le puse tantita sal porque a mí me gusta hacerlo así para que no salgan muy ácidos. Y ya cuando estén así más o menos que se puedan, que no estén muy partidos, nomás cocidos. And then I just put them in the blender too, o en el mocajete, donde sea. So aquí ya estoy preparando la que ve, después de que está la carne ya bien sancochada y todo eso. Al primer hervor o al segundo ya le pueden agregar todo lo que le voy a agregar yo aquí. Son los chiles y aquí. Mira, estos son los chiles. Aquí están. Yo lo estoy haciendo estilo mi madre, porque mi madre, yo me acuerdo, me subía una sillita y ahí yo la miraba como lo hacía todo. Mira, este es el ajonjolín, ya viene tostado, por eso yo aquí puse la esta, que aquí dice tostado, no lo tienen que dorar ni nada. Este es el orégano, las pimientas, y pimienta grande y pimienta chica, y aquí se cayó, no le hace, no importa. Aquí está los clavos, pueden hacer unos 8 clavos según su gusto, a ver si los pueden ver ahí. Estos son una cucharita, media cucharita de yo uso comino del entero para que le dé más sabor. Ahí está todo junto. Le voy a poner los ajos que están aquí, mire, así. Y también le voy a poner una cebolla entera, así partida, para ayudarle a la blender, aquí así. Y yo ahorita le voy a poner el vinagre. Y aquí estoy usando vinagre blanco, que está la botella allí, es una cuchara que yo le pongo. Aquí adentro todos sus ingredientes. No le me gusta ponerle mucho, solo me gusta que tenga un sabor bien rico. Y aquí mismo le voy a echar de la agua de los chiles que cocí. Aquí adentro. Así. Y también le pueden echar del mismo jugo de la carne.
So aquí no me voy a estar, estoy usándole ese sampo, pero el ratito que ya esté mi carne tantita más, entonces ya ella le voy a agregar tantito más aquí para que le dé buen sabor a la birria. Yo aquí es donde yo la voy a moler. Ya nomás la muelo aquí. No le estoy echando sal ahorita ni nada porque voy a esperar cuando sale esta. Porque existe para hacer la birria, puede hacerla de diferentes modos, pero yo para mí me gusta más así. Porque aquí ya tengo la gruela adentro que le va a dar el sabor a la carne. So, aquí ya estoy moliendo los ingredientes que necesitaba. Cuando ya esté un poquito más mejor y que le ponga todo, yo se la voy a enseñar. También es muy importante y no dejen que la carne se les cueza demasiado para que así agarre todo lo que le van, todos los ingredientes. Un hervor más, que ya suelte lo más, poquito más. Este es lo que yo me refería. Tienes que colar todo esto para que salga un sabor bien rico. Aquí ya la molí. Ahí la voy a colar adentro, más que sacarle todo eso para que se vaya consumiendo toda el sabor y salga muy rica. Acá ya estoy cociendo mis tomatillos para hacer mi salsa. Hoy tengo que poner a picar los rábanos, cilantro, y esta es otra salsa que voy a hacer. Estos jitomates los voy a asar en el comal. Miren, esta es lo que yo les decía. Así nomás hago con un sedacito aquí así y todo se sale. Mire, así. ¿Sí? Entonces yo aquí tengo este para... Es más fácil. Y todo esto lo voy a quitar. Y para echarle su... Todo lo demás lo pueden dejar allí. Después ya lo quitan. Cuando ya tengo más cocida todo, lo pueden sacar. La cebolla la pueden sacar. Los ajos lo pueden sacar del ya cuando está ahí. Pero yo se las dejo. Ya cuando ya está bien cocido todo más mejor. Entonces ya nomás lo saco. Porque ahí quedan enteros. Anyways, así. Así es que está todo limpiecito esto. Miren. Así es como yo haga. Como aquí ya estoy colando el lo que molí, todos los ingredientes. Aquí ya no se ponen. Así, coladitos. Para que no se vaya muy... Para que le dé buen rico sabor a la birria. Le agregué toda la...